¿Qué medidas pretende adoptar esta administración para garantizar que el empleo que crea Amazon sea de calidad y permanente y no tenga impactos negativos en el pequeño comercio? Lo primero es que, señor Ripa, yo creo que lo que hay que decir es que el Gobierno del Principado de Asturias se alegra en este sentido de cualquier anuncio de inversión, más en este caso que creo que refuerza desde los aspectos logísticos, estructurales y de la potenciación de nuestro tejido empresarial. Y desde luego lo que le quiero garantizar es que ante cualquier inversión el Gobierno de Asturias siempre es garante del cumplimiento estricto de la legalidad vigente, también en materia laboral. Pero permítame que lo diga alto y claro, no solo nos alegramos de la llegada de esta inversión, sino que vamos a trabajar con toda nuestra fuerza para que lleguen otras muchas como esta. Con la llegada de Amazon en Asturias se está generando la curiosa sensación de que regresamos a la época de las grandes empresas que llegaban a Asturias para revitalizar las vidas de los concejos y disminuir las cifras del paro, ¿no? Y creo que esta inversión que está generando es porque de alguna manera no se está siendo del todo claro con la ciudadanía y se juega, no sé si es interesadamente, a una expectativa de que supone algo similar a la recuperación de tiempos mejores, ¿no? Le pongo varios ejemplos, ¿no? De la confusión de los mensajes. Se hablaba de 2.000 puestos de trabajo de creación de Amazon, que en realidad van a ser poco más de 800 temporales en un primer momento. Se prometían programadores, ingenieros y lo que vemos es que todo el trabajo va a ser de mozos de almacén en ese sentido. Y las negociaciones de Amazon se conducían en secreto, ¿no? Claro, hay quien dice, o quien quiere que se oiga únicamente, se van a generar empleo, ¿no? Y claro, evidentemente, ¿quién está en contra de que se genere empleo, ¿no? Ahí sobrarían las reuniones y sobraría cualquier discusión, ¿no? Lo que nosotros le queremos plantear es que Amazon es una entidad tan gigantesca que consigue que orbite el conjunto de las fuerzas económicas, sociales, políticas del territorio a su alrededor. Eso es el impacto de Amazon, ¿no? Y le hago una idea, un ejemplo, ¿no? Amazon es el marketplace donde venden muchas empresas, pero a la vez tienen acceso a los datos de los compradores, lo que les permite producir más baratos esos mismos productos, echar del mercado a esos vendedores y aumentar el monopolio y la entrada de nuevos sectores, ¿no? Ese es el impacto. Es marketplace y vendedor a la vez que tiene una tendencia al monopolio. Y en esta cuestión, evidentemente tiene más poder que muchos gobiernos, pero la pregunta que nos queremos hacer es si el gobierno asturiano va a ejercer todos los recursos que tiene a su alcance y qué debería hacer, en cualquier caso, ante la llegada de Amazon, ¿no? Y sobre todo, ¿qué tiene intención de hacer? No solo qué va a hacer, sino qué tiene intención de hacer, ¿no? Nosotros creemos que lo primero es hablar claro a la ciudadanía con los pros y con los contras, porque no llega un Duro Felguera o una Ensidesa del que va a vivir miles de familias con ese salario, sino que lo que vamos a encontrar no son salarios que van a llegar muy justos al salario mínimo, ¿no? Pues complementando con horas extras, si no, va a estar en torno al salario mínimo, con distintas dificultades, y luego con un impacto de la economía que yo le quiero plantear y que demuestra la experiencia de otros países, ¿no? ¿Qué decía el Instituto de Economía Política de Estados Unidos, que estudiaba 295 centros de desarrollo de Amazon instalados en diversos estados del país? Decía, se aumentan un 30% el volumen de empleos relacionados con el almacenaje, pero se destruye una cantidad superior de puestos de trabajo en el comercio local. ¿Qué decía el exsecretario de Estado de Economía Digital de Francia con Macron, Mounir Mahjoubi? Pues decía, se han creado 12.000 empleos directos por Amazon y se han destruido 20.239 empleos en el pequeño comercio y empresas franceses, ¿no? Esto es importante. Por cada empleo que crea Amazon, casi dos se destruyen si los informes son ciertos. Repito, por cada empleo que se cree esta multinacional estadounidense en Asturias, dos empleos en el pequeño comercio están en riesgo. Claro, usted me dirá, probablemente, o me lo dirá la propia Amazon, que la gente compra online independientemente de dónde se ubiquen sus centros logísticos. Y claro, yo lo que creo es que cuando se llega a Amazon se genera, repito, se lo decía al principio, un campo gravitatorio a su alrededor, ¿no? Y tiene que ver con el incremento de la legitimidad, con la sensación de cercanía, con el respaldo mediático institucional, con la venta en este propio marketplace de muchos consumidores, ¿no? Es decir, cuanto más venda Amazon en Asturias, esta es la paradoja, cuanto más venda Amazon en Asturias, más empleo va a generar y a la vez más empleo se va a destruir en el comercio local. Esa es la paradoja que llevó, por ejemplo, a la alcaldesa de Gijón a decir que no se comprase en Amazon, a la alcaldesa de Barcelona a decir que no se comprase en Amazon o a la alcaldesa de París a decir que no se comprase en Amazon para proteger al comercio local. No, no por odio a la empresa, sino para proteger el comercio local. Comercio, pequeño comercio, por cierto, que nos ha dado muchísimo, el comercio de proximidad. Hoy quiero recordar aquí a Conchita Quirós, librera y pulmón de la cultura en Oviedo, de la librería Cervantes, y yo creo que viene a cuento, hay que agradecerle lo que han hecho este pequeño comercio de proximidad, pero yo le quiero preguntar si estaríamos dispuestos a pedir a la ciudadanía que haga las compras presencialmente en ese comercio de proximidad o si las hace online, que sea a productores asturianos. ¿Estamos en condiciones de volver a hacer eso?
esas campañas de protección del comercio local están en riesgo con la llegada de esta compañía? En materia de movilidad, ¿se van a cumplir los objetivos de movilidad sostenible para el año 2030? Sabemos que 30.000 desplazamientos nuevos se pueden hacer en el área Oviedo-Siero, un tercio del total. Le quiero preguntar sobre eso. ¿Qué le parece que la mitad de las compras navideñas en Estados Unidos se hayan realizado a través de Amazon? ¿Qué piensa de estos informes de destrucción del comercio local? ¿Vamos a hacer presión estatal para que compita en igualdad de condiciones con el comercio de proximidad y pague más impuestos que el 8% de sus beneficios que está pagando ahora, que lo lleva a una situación de privilegio? ¿Estamos para hacer eso? ¿Qué pensamos de los informes de Amnistía Internacional o de los informes de comisiones o de UGT que dicen que no hay libertad sindical, que solo 11 de los 35 centros que hay en España, 11 de 35 están sindicalizados? De lo que dicen los propios trabajadores y representantes sindicales, de que, le pongo una frase, ¿no? Decía, Amazon se basa en el control sobre las personas, en qué puesto de trabajo estás, en lo que estás produciendo, en los parones, en un estrés físico de control de la producción geolocalizada que lleva a que se generen muchísimos problemas de salud laboral y a que cada domingo te digan si al día siguiente vas a trabajar, con lo cual estás pendiente toda la semana de la producción, ¿no? Esto nos lo decía un representante del comité sindical de Amazon, ¿no? ¿Estamos en disposición de exigir esas indicaciones, esas condiciones laborales? Esas son preguntas que a mí me gustaría pedir que estemos en ambas cosas, ¿no? Quería terminar, ¿no? Pidiéndole esa actuación en el terreno laboral, esa actuación en la protección del pequeño comercio, esa actuación en la movilidad. Creo que son cuestiones necesarias para mitigar efectos, porque si no, acabaríamos en relatar lo que contaba César Strawberry, juzgado por sus tweets en Ultranemia, en esta canción Ultranemia, que decía: no es bueno para ti que preguntes demasiado, que te alejes de la senda del perfecto ciudadano, tampoco te conviene darle demasiadas vueltas a los hechos que al pensarlo se convierten en problemas, deja que el mundo siga su curso y continúe a tu camino en silencio y a lo tuyo. Gracias, señor Ripa. Las previas que quería hacer, la verdad es que es una tristísima noticia el fallecimiento de Conchita Quirós, con la que yo además me honro de poder presumir de amistad. Son muchos años, ella siempre lo decía, en el que yo compraba en la librería Cervantes. Para mí es una librería insustituible de referencia, y además fallece cuando se cumple el 100 aniversario de la librería, así que permítame que exteriorice. Y aprovecho otra cosa, en relación a un debate que flota en el ambiente, y es en relación a la violencia. Quiero reiterar nuevamente mi condena total y absoluta a cualquier tipo de violencia que se cometa, porque nada respalda esa violencia. Y por eso, en este caso, al viol del Partido Popular, que ha sufrido esa violencia y esas amenazas, de forma incondicional, como a mí me gusta hacer siempre, porque la violencia nunca significa el respaldo de ninguna idea, y eso lo quería dejar claro al principio de mi intervención. Mire, usted ha hecho referencia casi como a que hubiera una labor de secretismo, ¿no? Me dio la sensación de que hablaba quizá de que, bueno, con unos productos mágicos hemos hecho una negociación poco transparente. Confunde secretismo con discreción, que la discreción es fundamental, y más para proyectos desde el punto de vista de estrategia empresarial. Me da la sensación, después de escucharle, que usted se opone a la inversión. Y si es así, yo le pediría la valentía de decir: pues nos oponemos a la inversión, creemos que no es bueno para Asturias. Y yo le voy a decir que yo, sin embargo, estoy a favor de la inversión. Y no solo estoy a favor de la inversión, sino que voy a pedir a mi Gobierno que siga trabajando con todas las fuerzas que tenemos para atraer más inversiones similares. Y mire, se lo digo abiertamente. El otro día presentábamos, por ejemplo, la Oficina de Captación de Inversiones, que va funcionando desde el año 2020 con las cámaras de comercio y que ha tenido algo que ver también en este proceso, porque es otro de los elementos que caracterizan al Gobierno del Principado de Asturias, el poner a trabajar a todos, ¿no?, en la órbita precisamente de atraer inversiones, de hacer de Asturias un lugar atractivo para invertir. Yo le hago algunas preguntas que me gustaría que se hiciera y que se hiciera la gente. Mire, usted ha hecho cuestionamientos que parece que inciden en que mejor que no venga, hablando claro, ¿no?, y en el lenguaje de la calle. ¿Usted hubiera preferido entonces que este centro logístico, que al principio son 800 empleos con posibilidad de crear, de llegar hasta 2.000, se instalara en Zamora, en Benavente, por ejemplo, se instalara en Valladolid o en León? Esa es una cuestión que usted se tiene que responder, y que se tienen que responder los asturianos, porque si alguien cree que porque el Gobierno de Asturias rechazara esta inversión, esta iba a desaparecer del mapa del noroeste español, entonces sabe poco cómo funciona la economía hoy. Primer punto que le quiero decir. Segunda cuestión. ¿De verdad usted cree que con la demanda laboral que existe nosotros estamos en condiciones de decir que una inversión que genera cientos de empleos es mala? Tercera cuestión. Usted me ha recordado al escuchar, me recordó mucho al movimiento mecanoclasta, ¿no? ¿Es verdad? Bueno, pues la mejor manera de que
no haya movimiento desde el punto de vista laboral, que es liarse a martillazos con las máquinas, y ya verás tú cómo así no había ningún problema. Recordemos lo que estamos hablando, ludismo, ¿no? Claro, no, lo que hay que hacer es ser conscientes de que en el mundo digital en el que vivimos, señor Ripa, y usted, que está en las redes, como yo, sabe que ese es el futuro. Y lo que tenemos que ayudar es a nuestro comercio que sobreviva en ese futuro digital mediante la digitalización, como ayer les informó, por cierto, el consejero de Industria con ese plan trianual precisamente de digitalización y de acceso a las nuevas fórmulas de comercio que existen, que es la mejor manera de garantizar la viabilidad del comercio de proximidad que todos demandamos. Así que yo en este sentido le digo sinceramente que no puedo compartir su reflexión. Y habla desde la perspectiva laboral. Se lo he dejado claro, meridiano. Por supuesto que tiene que cumplir con la legislación laboral española, por supuesto. Y cuando hace referencia a la sindicalización, le recuerdo que si ese fuera el motivo, entonces algunas empresas asturianas las teníamos que sacar del mercado. Tendríamos que cerrarlas, porque la sindicalización no es obligatoria, como usted sabe. Eso no existe en la legislación laboral española, aunque yo animo a los trabajadores a que se sindicalicen con sindicatos de clase, evidentemente, pero yo no puedo obligar en ese aspecto, y si usted me lo plantea para Amazon, permita, pero podría poner una relación de empresas que existen en Asturias, salvo que ustedes también lo que pidan es que estas empresas se vayan, ¿no?, que puede ser el planteamiento. Mire, lo cierto es que la inversión es buena para Asturias, créalo, es buena para Asturias. Nos sitúa en el mapa de nuevas inversiones, nos convierte en un lugar estratégico desde el punto de vista logístico. Eso tiene repercusiones e impacto económico, pero no solo en el desarrollo económico de Asturias, sino en el propio polígono de Bobes, que hasta no hace mucho, recuerden, era conocido por ser nada más y nada menos que una maravillosa plantación del plumero de la Pampa. Ahora vamos a tener o dar vitalidad a un polígono y, en este sentido, dinamizar el resto de áreas logísticas. Así que yo, en este sentido, creo que el camino para proteger al pequeño comercio es otro. Lo digo, la digitalización y el acceso a nuevas fórmulas de venta, que, por ejemplo, hay en este sentido la librería Cervantes, a la que antes nos hacíamos referencia, lo hace, porque el futuro va por ahí, señor Ripa. Y créame, el movimiento mecanoclasta fracasó, y si no somos capaces de abordar el futuro con miradas de futuro, fracasaremos también.